Conectando tu radio. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo. Desde la mañana, 15 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 22 grados y la humedad del 41%. Bueno, el fin de semana nos hemos enterado que han ocurrido varios incidentes en la plaza. También, lamentablemente, el tema de la violencia ha sido el tema recurrente en la mañana de hoy. Y que una persona estaba como espectador cuando de pronto fue atacado a golpes. Yo acabo de ver recién algunas imágenes de cómo quedó su rostro. Y la realidad es que no dejo de sorprenderme. Por lo que nos cuenta en privado, iba a buscar a su hijo, que aparentemente estaba en la plaza. Pero para que nos narre, estamos en comunicación con Ignacio. Ignacio Cardoso se llama, a quien le agradecemos por atendernos. ¿Qué tal, Ignacio? Sí, bien, ganado. Contame cómo fue. Yo justo iba a buscar al nene, había dejado la moto justo ahí en el quincho. Ajá. Para no dar toda la vuelta en la moto, porque estaba todo vallado, todo cerrado y como es. Y nada, y corté camino por el cóndor y cruzo así, cuando voy llegando ahí, veo que hay un montón de chicos ahí que están peleando, que salían corriendo para el lado de la clínica sindical, así. O sea que andaban a las corridas, sí. Y como sucede todos los años, ¿no? Cuando está la fiesta de la primavera, no sé si se hacen ver o no sé qué es lo que hacen. ¿Y cuando vos los ves que iban corriendo, que se te abalanzan, digamos, te empiezan a gritar o algo? No, ellos salieron corriendo ahí por la calle Rodríguez, y bueno, yo justo iba pasando como si nada, o sea, iba pasando para ir a buscar al nene ahí acá, que vive ahí en calle Boedo, y bueno, justo me cuando volvían, me agarraron a mí. Yo, en vez de cruzarme de vereda o dar toda la vuelta a manzana para no llegar tarde, bueno, justo me agarraron a mí. Cuando ellos volvían de correr a esos pibes. O sea, estaban corriendo chicos y ahí es cuando te atacan a vos. Claro. Ellos iban adelante mío. Y ¿qué te empezaron a tirar trompadas? No. Yo iba pasando así y justo los enfrenté y me agarraron de la capucha de la campera y me tiraron, me pegaron un palo en la cabeza y me tiraron para atrás y me empezaron a pegar patán en la cara. ¡Qué bárbaro! O sea, ¿te pegaron con un palo en la cabeza? Claro. ¿Vos sí, crees bueno, que te confundieron con alguien? Yo calculo que sí. ¿Qué sé yo? Que habrán pensado que era alguno de los que iban corriendo hacia adelante, que se quedó atrás y qué sé yo. Habrán pensado que este viene caminando lo más pancho, ahora disimulados, se habrán pensado de que no era, y bueno, me agarraron, nada más que eso. Qué bárbaro. Uh-huh. Ignacio, y cuando te atacan, digamos, vos te caes, ¿había alguien más, te ayudó a alguien, intentó alguien separar? No, yo me pude ir, justo estaba, bueno, después me encontré con la policía, y bueno, me llevaron hasta el hospital, nada más que eso. ¿De hiciste denuncia de esto? Sí. El domingo a la madrugada. ¿El domingo a la madrugada? Sí. ¿Y qué te dijo la policía? No, me tomaron la denuncia y nada, me vine para mi casa. Uh-huh. Qué bárbaro. Y decime, ¿vos pudiste ver a los chicos que les pegaban? Digamos, ¿tenés conocimiento quiénes son? No, porque yo iba como te estoy contando, iba solamente caminando nomás a buscar al nene, nada más. Que doy gracias a Dios que, bueno, que por lo menos... No le pegaron a tu hijo. Claro, iba a buscarlo, no me pasó en el momento que lo traía. Nada más que eso. Así que bueno. ¿Tenés lesiones graves, Ignacio? No, lo único que, bueno, cuando me levanto así a la mañana o como tengo que hacer reposo y todo eso, me levanto a la mañana y tengo que estar un rato sentado en la cama porque me mareo. Tengo ayer, un mes,
un amigo me descubrió que tengo acá atrás de la oreja izquierda morado, así que... ¿Pero te revisaron? ¿Te revisó algún médico? Sí, me hicieron la radiografía, el otro, ¿cómo es? Tomografía. Sí, no me salió nada, pero mañana me tengo que hacer una audiometría y bueno. ¿Los golpes fueron siempre en la cabeza? En la cara, además, sí. En la cara sola. ¿Te gritaban algo? No. Fueron segundos nomás. Pegaron patadas y bueno, y salieron corriendo. Nada más. Y... ¿Estaban a cara descubierta? Sí, me parece que sí. Lo que pasa es que yo no los quise mirar a la cara. Yo cuando vi que venían para el lado mío, no los quise mirar. O sea, como que disimulé y quise seguir caminando y bueno, me agarraron justo. Pues yo justo iba a buscar al nene, nada más. Iba eso. Nada más. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, Ignacio. Te mando un abrazo y que te recuperes. Bueno, gracias. Gracias. Se llama Ignacio Cardoso. Iba a buscar a su hijo a la plaza el día de la fiesta de la primavera cuando lo atacó una patota y lo golpeó. Enseguida en nuestra fanpage...